Bienvenidos al programa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Hoy me encuentro en Neiva para conocer a Camila Silva y luego en Bogotá visitaré a Francia Ramírez y sus compañeros. Todos ellos se capacitaron en el programa Formación TIC Sin Barreras, una iniciativa que enseña a personas con discapacidad habilidades y competencias digitales por medio de capacitaciones gratuitas y de fácil acceso. Estos cursos hacen parte de la transformación digital accesible, uno de los puntos claves en la agenda de nuestra ministra Sandra Milena Urrutia, quien continúa haciendo un recorrido por el país para llevar soluciones a las necesidades de los ciudadanos. Por eso, vamos a ver un resumen con lo más importante de su gestión desde la llegada del Gobierno del Cambio. Nosotros como comunidades también tenemos esa forma de seguir trabajando de manera colectiva que nos ha dado la oportunidad de pertenecer y participar para el Plan de Desarrollo Nacional. Después de escuchar esta charla con la ministra, me quiero inscribir en el curso de analítica de datos. Estoy estudiando servicios de alojamiento y es cierto que este programa me ayudaría con tal de poder manejar bien lo que es el tema de base de datos. Me parece muy importante estas mesas de diálogo para la construcción del Plan de Desarrollo Nacional porque las comunidades pueden ser escuchadas y la voz de los niños y las niñas puede ser tomada en cuenta. Venimos con ideas en temas de educación, empleo y de las demás áreas que consideramos que pueden ayudar al desarrollo de nuestro territorio. Es muy importante que el Ministerio de las TIC nos apoye como lo está haciendo porque eso nos va a permitir a nosotros como institución educativa transformar y actualizar nuestra práctica como docentes. Un laboratorio de innovación es y nos sirve para despertar nuestro sentido creativo, para tener unas clases diferentes, interactivas y más divertidas. Estamos muy contentos porque en este gobierno se nos abrieron puertas que nunca nos habían hecho partícipes y pues es la primera vez que podemos interactuar, llevar nuestras ideas. Creo que Colombia tiene una grandísima oportunidad con esto, tiene una grandísima oportunidad hacia adelante de realmente poder trabajar en la inclusión digital. Los beneficios que vamos a encontrar con esto son muchos porque gracias a esos equipos vamos a desarrollar más conocimiento sobre la ciencia, la tecnología, la robótica, la matemática. Vamos a poder desarrollar el pensamiento crítico, el pensamiento computacional, las habilidades para que podamos sacar toda esa potencia que tienen nuestros estudiantes de la IED de Buenos Aires, Aracataca. No permitan que nadie les coarte sus sueños, que siempre sueñen en grande, que se preparen, que lo que estamos haciendo y lo que estamos trabajando, todos los que estamos en el servicio público, es por buscar que ustedes tengan un mejor futuro y porque sus sueños se hagan realidad. La construcción del cambio en Colombia en materia TIC ya empezó, con hitos tan importantes como la entrega a los laboratorios de innovación educativa, la liberación de la banda de 6 GHz para mejorar la conectividad, la convocatoria en formación básica en analítica de datos y las mesas regionales en las cuales todos hemos aportado en la planeación de lo que será el futuro del sector. Pero también con programas como Formación TIC Sin Barreras, que cuenta con 2 cursos presenciales para que las personas con discapacidad puedan aprender herramientas para apropiarse de las TIC y prepararse para la inclusión laboral y educativa por medio de 2 puntos claves, la accesibilidad web y la capacitación en software. Por eso, hoy aquí en nuestra sección Sigue el Hilo, le preguntamos a la gente qué entiende por accesibilidad web. Creo que hace referencia a las personas con movilidad, con un tipo de discapacidad, movilidad reducida. Este espacio es el que nos brinda un acceso más allá de las tecnologías, poder informarnos y acercarnos a esa era virtual por la que estamos pasando. Sí, la accesibilidad inicia desde el panorama del derecho a acceder a toda la información y la comunicación que tienen las personas con discapacidad. Es tener la posibilidad de ingresar a la página web donde voy a obtener información, la información que yo requiero. No, la verdad, no, créame que me dejó fuera de base.
La accesibilidad web es la posibilidad de que todas las personas, más allá de sus capacidades físicas, intelectuales o técnicas, puedan acceder en igualdad de condiciones a la web y sus contenidos. El desarrollo de un sitio accesible debe considerar tanto a las personas con discapacidad como a quienes usen dispositivos que funcionen bajo conexiones y condiciones técnicas limitadas. El grado de accesibilidad a la red está determinado por el consorcio de la World Wide Web, que establece los criterios de evaluación para determinar el nivel de inclusión de un sitio web. Para esto deben cumplir con una guía de pautas de acceso a la información en línea, en los que destacan las alternativas de contenido, el diseño amigable y la compatibilidad. Y una auditoría, de acuerdo al nivel de cumplimiento, ubica el sitio web en una escala de acuerdo a la cantidad de pautas que cumpla. En Colombia, estas pautas son una política pública que el Gobierno Nacional está implementando en sus portales estatales, como por ejemplo la inclusión de lengua de señas en sus contenidos audiovisuales. La accesibilidad web permite que las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades y nuestra invitada del día de hoy es justamente un claro ejemplo de ello. Camila, bienvenida a nuestro programa, un gusto conocerte y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias y para mí es un placer estar aquí en este maravilloso programa. Camila, quiero que por favor empecemos hablando de ti. ¿Quién eres? Cuéntanos un poco y además de eso, ¿a qué te dedicas actualmente? Soy técnica en competencias laborales para escuelas de música infantil y pues también me gradué de organeta y de chelo. Actualmente estoy estudiando inglés, estoy en un nivel A2 y también me dedico a un proyecto de una emisora virtual. Camila, ¿cómo influye la tecnología en ti? ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, la tecnología influye en mí en muchas cosas. A mí me encanta la radio. Ahorita con este proyecto online tenemos que utilizar muchísimo programas de edición, programas de producción, incluso programas para salir al aire, como decimos por ahí. También en hacer trabajos para mi universidad, en ingresar a páginas, muchas cosas influye la tecnología. ¿Cuál consideras tú que debe ser la verdadera inclusión para las personas con discapacidad en cualquiera de los espacios, especialmente en los educativos? Considero que todas las instituciones, ya sean colegios o universidades, tienen que estar preparadas o deberían de estar preparadas para atender a personas en situación de discapacidad. Algunas personas nos juzgan, en los espacios laborales también es muy complicado tener un trabajo por el simple hecho de ser ciego. Entonces yo sí digo que es como más que la gente entienda que no solamente hay personas que ven, sino que también hay personas de otro tipo de discapacidades y que tienen que prepararse para desarrollar estos diferentes talleres o actividades o cursos. Y antes de seguir nuestra charla con Camila para conocer un poco más de su vida y sus actividades, vamos a ver que las oportunidades que se ofrecen en las TIC abarcan muchos campos, como es el caso de la convocatoria de Abre Cámara. Y en este momento justamente vamos a ver una de esas producciones que continúa enriqueciendo el campo audiovisual aquí en nuestro país. Rosa al Amanecer cuenta la historia alrededor del ataque que Rosa Elvira Celi sufrió en 2012. Es una historia que se cuenta desde el núcleo femenino. De hecho, lo escribe una mujer, Socorro González. Creo que es una historia súper importante porque como mujeres necesitamos por fin que se visibilicen nuestras historias. Muy importante lo que esta historia generó a nivel político y social y pues que se estableció el término de feminicidio, que tiene muchas características especiales. Pero que gracias a ella y a la esperanza y al movimiento de muchas mujeres activistas nace la ley del feminicidio en Colombia o la ley de Rosa Elvira Celi. Creo que este tipo de historias como Rosa al Amanecer pues nos hacen recordar y pues ojalá pues no volver a cometer estos gravísimos errores. Abre Cámara es una convocatoria que viene ya en el país hace muchos años y nosotros, por supuesto, todos los productores independientes, realizadores, escritores y actores estamos pendientes todos los años porque es el incentivo que
nos da el gobierno nacional para todos aquellos que queremos hacer televisión. Creo que este tipo de convocatorias lo que permiten es explorar libremente, explorar desde la naturaleza propia de las historias, sin tantas imposiciones, sin estar pensando siempre en audiencias, en público, sino en la historia, que creo que es lo que deberíamos siempre hacer. El medio genera muchísimos empleos. Nosotros podemos estar generando en cada proyecto más o menos 300 empleos directos diarios, más los que generamos indirectos, dependiendo de la región del país en donde grabemos. Son convocatorias maravillosas que permiten explorar historias que en otros espacios serían muy difíciles de desarrollar y les van a permitir pues poder centrarse en lo que es más importante, en las historias, les van a poder permitir contar historias que en otros espacios no se podrían contar. Esta es la gran oportunidad que tenemos todos para producir en nuestro país que amamos tanto y también por fuera de él. Silvestre es una marca indumentaria con inspiración amazónica. Fusionamos lo textil con lo no maderable de la región amazónica, que son las semillas, la llanchama, el palo sangre, las semillas que se recogen de todos los alrededores del Amazonas. Esas semillas las transformamos, las convertimos en gargantillas, collares, y pues no queríamos quedarnos en lo mismo de siempre. Y yo soy diseñadora de modas y uso mis conocimientos como diseñadora para fusionar lo textil con esos materiales amazónicos en diseños exclusivos, en los bolsillos, en los cuellos, botoneras. Vimos un día que estábamos navegando en el celular, vimos la convocatoria de las tiendas virtuales con el Ministerio de las TIC, nos registramos de una vez, ingresamos los datos, nos llamaron, nos hicieron una entrevista, nos presentamos el flujo de caja, le contamos una breve historia del emprendimiento y súper bien todo, pasamos de una y el proceso muy chévere porque no fue tan largo. Gracias a esta convocatoria de tiendas virtuales del Ministerio de las TIC ha sido una ayuda súper grande al emprendimiento, ya que nos hemos dado a conocer en el sector hotelero, porque el turista llega a Leticia y lo primero que hace es buscar dónde puedo conseguir detalles, dónde puedo conseguir algo diferente, tradicional para llevar a su país natal, y pues nos ha ayudado un poco porque nos damos a conocer, publicamos el link, nos recomiendan, gracias a Dios, y una ayuda muy buena. Y en este momento, Camila, quiero que por favor hablemos de lo que fue encontrarse con el programa de formación TIC Sin Barreras. ¿Cómo te enteraste de este? Y además de eso, ¿cuáles son los requisitos que se exigen? ¿Y el proceso fue fácil o fue difícil? El proceso para entrar al curso TIC Formación Sin Barreras fue muy fácil. Una chica que fue profesora de nosotros creó un grupo de egresados, nos dijo, miren chicos, va a haber un curso para poder aprender a manejar sus computadores, ustedes que están en la universidad y todo ese tema. Me inscribí, solamente di mi nombre, mi número de cédula y ellos se encargan ya del resto. ¿A qué curso en específico decidiste inscribirte? Bueno, el curso como tal se llama Uso del software lector de pantalla JAWS. Trata de cómo se descarga, cómo se instala, incluso también nos enseñan a sacar la licencia a través de ConvertTIC y pues también nos enseñan como los comandos principales, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, qué te funciona y qué no te funciona. La verdad no necesitas ningún equipo así como de última tecnología, no, puede ser tu computador que está en tu casa, claro está que pues que tenga un buen almacenamiento y pues un buen procesador, por supuesto también. Bueno, Camila, debo confesarte que a mí en este momento me causa mucha curiosidad el conocer un poco más de cerca cómo funciona este software. ¿Te parece si nos desplazamos al aula tecnológica para sordociegos y me enseñas cómo se usa? Claro que sí, con gusto. Vamos. Este es el teclado, entonces en este caso pues vamos a abrir un documento de Word, entonces escribimos WIED. Cerramos con Alt+F4. Alt+F4. El menú de inicio es para tú poder ingresar a las diferentes funciones del dispositivo. Windows Internet Explorer. Escribes la página o si ya la tienes en el escritorio, pues simplemente la abres y buscas. Básicamente es eso.
Camila, y ya para terminar, ¿cuál es el mensaje que le puedes enviar a todas las personas del país que cuentan con alguna discapacidad y que de pronto, uno, no conocen este tipo de programas y dos, de pronto también le pueden tener un poco de miedo a aprender, por ejemplo, a usar el computador? Que sean luchadores, pero que ante todo se quieran y se acepten como son. Y para que los papás no los sobreprotejan tanto, sino que los vayan soltando. Que no los vean como una carga, que no los encierren, que los dejen salir a la vida social. Quiero agradecerte por habernos acompañado durante este espacio y porque este mensaje que nos estás dando el día de hoy seguramente va a llegar a la mente y los corazones de muchos colombianos. Muchísimas gracias, Luisa, por la invitación. Para mí fue un placer estar en este maravilloso programa, enseñarles que podemos manejar un computador, que podemos caminar, que podemos hacer de todo. Para mí, de verdad, fue un replacer estar aquí. Muchísimas gracias a ti. Y justamente nuestro objetivo también es poderles enseñar. Por eso les cuento que gracias a la tecnología, la humanidad ha podido implementar mejoras para las personas que cuentan con alguna limitación. Los órganos artificiales y también las prótesis nos acercan cada vez más al término cyborg. Por eso, mientras yo viajo hasta Bogotá, los vamos a dejar con nuestra base de datos. El teniente Jordi LaForge es un personaje de ficción que es ciego de nacimiento, pero que puede ver gracias a un dispositivo especial. Estas ideas fantásticas de las películas hoy se están volviendo realidad. La integración de la tecnología al cuerpo y la búsqueda constante de soluciones para las discapacidades cada vez nos acerca más al concepto de los cyborgs. Un cyborg es cualquier ser vivo que tiene dispositivos artificiales integrados y se reconocen dos clases. Los que por necesidad requieren de un órgano artificial en calidad de prótesis y los que desean mejorar las facultades de su organismo. Veamos algunos ejemplos. Los corazones artificiales se empezaron a fabricar desde 1969. Actualmente están hechos de materiales biocompatibles, constan de sistemas de membranas y válvulas, baterías recargables y hasta existe un modelo aprobado para venderlos como solución temporal a los que esperan un trasplante, mejorando las posibilidades de vida de estos pacientes. Los implantes neurotecnológicos son chips con sensores que se instalan en el cerebro o en el sistema nervioso y funcionan enviando señales eléctricas. Si van debajo de las vértebras o los huesos de la médula espinal, les permiten desplazarse a las personas parapléjicas. Si van en la cóclea o en la retina, las señales llegan al nervio auditivo o al nervio óptico, permitiendo oír o detectar luces, formas y sombras. Y a nivel microscópico, los biohackers combaten la leucemia programando y fabricando las bases químicas del ADN con una impresora que crea anticuerpos diseñados digitalmente para detectar las células cancerígenas, dándole al sistema inmunológico la capacidad de reconocerlas y destruirlas. Los seres humanos somos una especie capaz de influenciar nuestra propia evolución, y con inventos como los implantes neuronales podemos incrementar exponencialmente nuestra capacidad intelectual. ¿Crees que en el futuro compraremos órganos artificiales, implantes o prótesis en línea? ¿Y que gracias a estos adelantos viviremos cientos de años? Mi negocio se llama Soluciones Integrales Elda porque en un comienzo se prestaban era solamente como servicios, asesorías. Yo conocí los programas del ministerio precisamente en el tiempo de la pandemia. Creo que me inscribía a todo lo que aparecía en internet y de ahí pues me siguieron llegando correos con toda la información acerca de las convocatorias que ellos hacían. Este año fue la convocatoria para implementar la página web. Pues yo la verdad había leído como los términos y las condiciones. Me llamaron y me dijeron que sí podía aplicar. Me pidieron unos documentos y ya. A mí lo que más me gusta son las capacitaciones, el tema de que a uno le enseñen, de descubrir cómo esas cosas que uno no sabía, ¿sí? De aprender, de saber cómo todo lo que uno puede explorar con una página web, ¿sí? De todo lo que uno puede hacer, de todo lo que uno puede vender con la página web al implementarla bien. El objetivo nuestro es crecer y así también pues ojalá que muchas personas puedan aprovechar esos beneficios que son pues gratuitos y que las capacitaciones son excelentes y que están todo el tiempo apoyándonos en el proceso en el que nos encontremos. Frank
Francia Ramírez y sus compañeros pertenecen a una fundación sin ánimo de lucro en la que decidieron implementar formación TIC sin barreras, esto teniendo en cuenta la buena experiencia con el curso de alfabetización digital. Acompáñenme a conocerlos. Y ya nos encontramos con Francia, una de las muchas beneficiarias del programa Formación TIC sin Barreras. Hola Francia, ¿cómo estás? Bien. Francia, quiero que nos cuentes primero cuáles son las partes de un computador. El mouse, CPU, el monitor, el teclado, nada más. Y nada más. Francia, ¿qué es lo que más te ha gustado de aprender a usar el computador? Puedo ver videos. Musicales, puedo ver programas de televisión. Francia, y además yo me enteré que tú aprendiste también a comunicarte con gente que está en otro lado. ¿Cómo es eso? Por videollamada, para que otra persona me pueda ver y yo la pueda ver a ella. ¿Qué otras cosas quisieras aprender con el computador? Para poder hacer pagos por internet. ¿Pagos para internet para qué? Para comprar cosas. ¿Por qué es importante que nosotros no compartamos toda nuestra información en internet? Nos pueden robar los datos. ¿Cuál es el mensaje que tú le puedes enviar a las personas que de pronto sienten un poco de miedo de aprender a usar el computador? No tengan miedo. Yo antes tuve miedo, pero ya no. Todos podemos aprender. Pues Francia, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y para seguir conociendo cómo se ha desarrollado la implementación aquí en esta fundación del programa Formación TIC sin Barreras, en este momento me encuentro con Alex y con Marcela. Alex, ¿quién te enseñó a ti a usar el computador? Una profesora. Y en tu caso, Marcela, ¿en dónde aprendiste y quién te enseñó a usar el computador? Con Angélica. Listo, la profesora Angélica es la que les ha enseñado a ellos a usar todo lo que tiene que ver con el computador. Alex, ¿qué es lo que más te gusta de haber aprendido a usar el computador? Me gusta la música, me gusta el celular, me gusta el rock, me gusta la merengue, me gusta la salsa. Marcela, y además de escribir en el computador, ¿qué otras cosas has aprendido? Canción. ¿Buscar canciones? Canciones. ¿Y aprendiste a escribir tu nombre en el computador? Sí. Y además de escribir, ¿qué otras cosas ustedes pudieron aprender aquí en la fundación usando el computador? El nombre es mío. Uh-huh. El nombre de mi casa. Marcela, ¿a ti te ha gustado aprender a usar el computador? Sí. ¿Y con quién más te has podido comunicar por medio del computador? Mi papá y yo. ¿Te puedes comunicar con tu papá, cierto? Sí. Bueno, yo lo que he podido ver es que ustedes han podido aprender muchísimo de la mano de esta fundación y en compañía de los profesores Angélica y del profesor Pedro, quienes son los que les han enseñado a hacer un muy buen uso de los computadores. Marcela y Alex, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Y a ustedes les cuento que además de los computadores existen otras alternativas y otros dispositivos. Por eso, hoy Carolina en el TikTok nos trae 5 soluciones tecnológicas para personas en condición de discapacidad. ¡Qué papá tan lindo! Diseñó una prótesis y luego la imprimió en 3D para su hijo. Las soluciones tecnológicas para las personas con discapacidad cada vez se encuentran más cerca de sus destinatarios. Hoy les traigo 5 opciones que se encuentran disponibles actualmente. Para las personas con discapacidad visual, los dispositivos portátiles les ayudan a ganar independencia. Por ejemplo, se instalan en las gafas, así pueden reconocer objetos, leer textos e identificar expresiones faciales por medio de una voz que les describe lo que no pueden ver. Perdón. Hay impresoras 3D de imagen en relieve que crean textos en braille, algo muy útil a la hora de la educación para niños y niñas con discapacidad visual. Hay otras mucho más sofisticadas donde se hacen corazones, extremidades inferiores y hasta costillas. Gracias a un mecanismo de rieles que trae bajo las llantas, ahora existen sillas de ruedas que pueden subir y bajar escaleras sin necesidad de ayuda. También sirven para subir calles inclinadas y rampas sin necesidad de usar tanto los brazos. Las apps de transcripción ayudan a comunicarse a las personas que tienen discapacidad auditiva, donde no todos entienden lo que están diciendo o donde usan lenguaje de señas. Mediante el micrófono del celular, una aplicación decodifica lo que están diciendo, o sea, convierte el sonido en texto.
La última prótesis desarrollada es una pierna robótica que mediante un tendón artificial replica las funciones naturales de la rodilla, el tobillo y los dedos del pie. Pesa la mitad de lo que pesan las demás y no requiere carga de batería. Oh. Nos encontramos desde el barrio La Candelaria en Bogotá, donde se graba la segunda temporada de la exitosa serie Emma Reyes. Corre sonido, corre cámara. Rueda. La primera serie de esta coproducción hecha por la televisión pública ganó premios y es la primera vez como un hito en la historia que la televisión pública hace una segunda temporada de una serie. Los recursos de la televisión pública son importantes para el desarrollo de la televisión pública como tal y de la promoción y generación de cultura. ¿Quién amaneció lindo? Aquí lo único es que sí le va a tocar compartir con esa gente del teatro que es insoportable. Por primera vez la televisión pública va a tener un rodaje en el extranjero. Es increíble, ya estamos marcando ese hito tan impresionante y vamos a abrir un camino para el resto de la televisión pública y los nuevos creadores. Emma Reyes, segunda temporada, se graba una parte en Colombia y una parte en Buenos Aires. Hacemos un recorrido también por Latinoamérica, por varios países, porque es el recorrido que hace Emma Reyes antes de llegar a Europa. La colaboración del Ministerio de las TIC favorece a la diversidad de los contenidos de la televisión pública porque sin este apoyo es imposible que los nuevos creadores y las ideas diversas de contar un país se vean desarrolladas dentro de la televisión. Sin estos aportes y sin este apoyo del Ministerio, yo creo que el avance que tenemos hoy y el estatus y el nivel que tiene la televisión pública no existiría. Cambio, el acceso a las TIC es un derecho de todas y todos, sin ningún tipo de barrera física, social o étnica. Y la conectividad en todas las regiones de Colombia será un hecho para transformar la vida de sus habitantes. Se apropiarán las TIC para la productividad por medio de la alfabetización digital y esto nos permitirá construir una democratización digital llena de riqueza, oportunidades e igualdad. Recuerden que pueden seguirnos por medio de nuestras redes sociales y que pueden ver todos nuestros capítulos a través del micrositio en la página web del Ministerio o también en el canal de YouTube. Soy Luisa Fernanda López y muchas gracias por habernos acompañado durante este 2022 y esperamos que el 2023 esté lleno de muchos éxitos para todos ustedes. Y no olviden que su voz hace parte del cambio. Hasta la próxima.